Pues por una primera parte aprendemos incluso a leer en francés. Desde el primer momento nos hablan francés en las clases, por lo que se nos consideraría bilingües totalmente y nos ayuda bastante a la hora del trabajo. Luego tenemos el hecho de que nos ayudan a estudiar, nos dan clases, nos muestran su apoyo, tenemos todo tipo de medios para ayudarnos a estudiar. También tenemos a nuestra disposición pizarras digitales y ordenadores donde podemos ver también las imágenes y nos ayuda bastante también a la hora del estudio. Pues es que el liceo es un lugar bastante agradable de enseñanza y por eso he mostrado el libro junto a cosas alegres saliendo de él. También nos abre bastantes puertas, por eso he puesto el libro abierto. Y el hecho de que cumpla 30 años, pues es algo que debe ser memorado y bastante alegre. El primer valor que yo destacaría es que en nuestra enseñanza se valore mucho el espíritu crítico, es decir, aprender al alumno a saber tener su propia idea, propia análisis en cada caso. El segundo es el respeto, de los otros, respeto de los lugares donde están aprendiendo, respeto de todas las normas y de los seres humanos. Cualquier sea el puesto que la persona tenga en el centro, que sea docente, que sea persona de limpieza, todos deben de tener el respeto. Y eso hace parte de los valores que promocionamos en este centro. Y el último sería al nivel de la enseñanza, una enseñanza de muy buena calidad, que permite a los alumnos salir del liceo cuando han acabado toda la carrera con un excelente nivel, tanto en francés como en lengua castellana y en inglés. Pasan un diploma que se llama el baccalauréat, que es el equivalente del bachiller español, pero que en Francia es el primer diploma universitario que consigue un alumno y es por esa razón que este diploma le abre todas las puertas de las universidades en el mundo entero. Bueno, pues hemos preferido hacer un concurso para el logotipo de los 30 años. ¿Por qué? Hubiésemos podido pedir a una empresa de comunicación que se encargue del logotipo, hubiésemos tenido quizás algo más profesional. Pero el logotipo tiene que representar la vida del liceo. ¿Quién más que los que están en el centro que lo pueden representar? Estos alumnos están aquí desde los 2 o 3 años. Han cursado toda su escolaridad aquí. Y este centro es como una segunda familia. Por eso que hemos preferido abrir un concurso a los alumnos que ellos se encarguen de cómo quieren representar a su escuela para celebrar los 30 años.